La Guardia Civil llevaba desde abril vigilando a este vecino de Mesía de 53 años, presunto autor de 28 incendios. Ahora el juez lo ha enviado a prisión. Este es uno de los incendios que ha provocado en el mes de julio. Fueron meses de investigación hasta que lograron pillarlo infraganti. Acababa de plantar fuego en dos puntos y llevaba cuatro mecheros encima. Movíase en su vehículo y nada, escogía una zona al azar y prendía y punto. Son pocos minutos, entonces no sospecha casi nadie y es muy, muy difícil cogerlo en fraganti en el momento ese. En 2017 ya son 131 personas las detenidas o investigadas por incendios en Galicia, donde han ardido casi 6.000 hectáreas. A pesar de las cifras, encontrar a los responsables de cada incendio no es nada fácil. En las zonas rurales los vecinos no siempre colaboran. Un vecino que delata a otro vecino van a seguir siendo vecinos, es decir, prima mucho más a veces la fidelidad, la amistad, la vecindad. Esto obliga a hacer seguimientos a sospechosos o reincidentes. Hasta un centenar de personas están sometidas a una vigilancia especial en Galicia. Se presta especial atención a estas personas que conocemos de actividades de años anteriores. La Guardia Civil ya ha reforzado su presencia en las zonas más sensibles. Objetivo: encontrar a los culpables que acaban con el patrimonio verde.